Todos los días, temprano en la mañana, inmigrantes en busca de asilo hacen fila en las afueras de bancos de sangre en Chicago para poder vender su plasma. $100 no te va. Este inmigrante, quien nos pidió ocultar su rostro para entrevistarla, llegó recientemente a la ciudad con su hija y dice que ya vendió su plasma dos veces porque no tiene otra opción. No tenía dinero para comprar comida. Estaba pelado. Y entonces, bueno, pues escuché sobre esa opción que ya varios compañeros de aquí de los refugios han ido, y escuché y pregunté y averigüé, y pues me trasladé hasta el lugar y doné mi plasma. El plasma es el componente líquido de la sangre en el que flotan glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Donarlo con mucha frecuencia puede afectar el organismo. Todos los inmigrantes entrevistados para este reportaje dijeron que lo hacen porque no pueden trabajar legalmente. En su caso en particular, ¿qué la obligó a venir acá? La necesidad de no poder trabajar. Aún no tengo permiso de trabajo. ¿Y usted ya donó anteriormente? ¿Es la primera vez? ¿O cuál? No, es la primera vez. Debido a la ley de privacidad médica conocida como HIPAA, es difícil determinar el número de inmigrantes que están donando su plasma. Sin embargo, residentes de refugios nos dicen que ese número está creciendo exponencialmente y que son cientos, quizá miles de personas que lo hacen para ganar algo de dinero. Hay como alrededor de unos 8 albergues que conozco que hay personas que están yendo a donar su plasma. Muchos otros inmigrantes optan también por vender su sangre. O sea, son los 7 tubitos de sangre y te pagan $75. Por el plasma, los donantes reciben en promedio $100 por sesión. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.